Una vez más estamos aquí en el terreno neutral del campo de los Juncos, a caballo entre Telecartagena y donde tiene el centro de operaciones el Plástico Romero, Cartagena Fútbol Sala. Con nosotros hoy uno de los dos porteros del equipo, Alberto Porcar Martínez, 22 años, natural de Valencia, deportivamente conocido como Porqui, aunque aquí en Cartagena, Alberto, ¿te da lo mismo una cosa que otra? Sí, no me importa. En Valencia se me conoce más como Porky, pero aquí la verdad es que la mayoría de gente me llama Alberto. Pero de cualquier manera, no es difícil adivinar el porqué de Porky. Por sí, aquello del apellido que te llama apellido Porcar. Porcar, y cuando claro, era pequeño en el colegio, pues... Porky. Sí, así, así se me ha quedado. Ya sabes que hay unos dibujos animados Porky Pig. Sí, sí, sí. Me imagino la broma que... está hecha ya. O sea que... Pero vamos, no es tu caso, porque tampoco... No. Eres más hacia arriba que no, hacia... No era por eso. Veo que en tu trayectoria has estado en la Universidad Politécnica de Valencia, Marista Valencia, ¿significa que has estudiado los Maristas? Sí, sí, yo desde pequeño en el colegio Maristas. Niño Marista. De Valencia, sí. ¿Buen estudiante? Sí, bueno, más o menos. ¿Estás haciendo una carrera? Sí, estoy estudiando Ingeniería Industrial. Con lo cual Cartagena es ideal, es el sitio magnífico para venir a estudiar por hincar los codos, porque... Prácticamente dos horitas de entrenamiento y el resto para trabajar y estudiar. Bueno, dos horitas... Eso cuando hay solo una sesión, por la mañana y tarde ya son cuatro... Hay poco tiempo, no hay tanto tiempo para estudiar. ¿Te permite acudir presencialmente a las clases? Sí, la mayoría sí. La verdad es que más o menos el horario lo puedo compatibilizar bien. ¿Has tenido dificultad para trasladarla? Pues bueno, llevas de Valencia, Málaga... Cartagena. Sí, es complicado siempre el traslado de asignaturas, algunas no coinciden, aquí una se da, otra en Valencia no, otra en Málaga, otras sí, otras no, es complicado el cambio, la verdad. ¿En Valencia estudiabas en Antequera o digo, en Valencia, en Málaga, en Antequera o en la capital? No, en Málaga, estamos todos en la Universidad de Málaga y entrenamos allí todo, a Antequera íbamos a jugar. ¿El hecho de fichar en Antequera porque tenías la posibilidad de estudiar la carrera o...? Porque, bueno, viste la posibilidad, porque has estado dos años. Sí, sí, las dos cosas, sobre todo, hombre, yo siempre intento compatibilizarlo, no me voy a dejar los estudios por el fútbol sala, porque ahora mismo es complicado vivir de esto. Entonces, siempre que se pueda, intento compatibilizarlo. Bueno, vamos a comparar un poquito. Valencia, Málaga, Cartagena. Cartagena ha tenido siempre fama de que la ingeniería industrial de Cartagena es una de las más importantes de España. Sí, sí, la verdad, la universidad es bastante parecida a la de Valencia, los profesores y todo. Aquí quizás ahí es más pequeño, las clases son más reducidas, al menos el grupo, yo que estoy en grupo de tardes, y estamos a gusto cuando hay menos gente. Ahí las clases están más masificadas y aquí está mejor. ¿Dentro de ingeniería industrial, alguna parcela, mecánica, electricidad, electrónica? No, industrial la general, la que engloba un poco todas. A la larga, ¿por dónde te vas a...? Me gusta un poco, sobre todo, la gestión, más de gestión industrial y eso. Lógicamente, un buen matemático, ¿no? Estamos hablando de un buen matemático, ¿no? Porque sí, matemática, física, si no la lleva bien... Buen dibujante... Eso ya, como más con el AutoCAD, con el ordenador, se me da mejor. O sea, que ahora, hoy en día, los ordenadores permiten... Claro, hoy en día, a manos, hay que saber hacerlo, pero al final lo vas a hacer con ordenador. O sea, borrón es poco. Sí. O sea, poca tinta china que se ha empleado durante tantos años en la ingeniería. Bueno, y ¿cuándo decides, por ejemplo, ser el fútbol sala y no por tu estatura, que podía haber sido baloncesto o balonmano, voleibol? Pues desde pequeño, la verdad es que en el colegio empecé en los Maristas, y había baloncesto y fútbol sala y empecé haciendo un poco las dos, pero ya mi hermano mayor era el que jugaba fútbol sala y no tenía opción, él me dijo fútbol sala y fútbol sala. Y lógicamente como ibas con tu hermano pequeño, él jugaba y a ti para la portería, porque los porteros son los que no juegan bien. Exacto, yo jugaba de jugador hasta mi hermano me dijo yo tengo que tirarle los balones a alguien, tú ponte de portero y así acabé. Y te considera buen portero, ¿no? Bueno, depende de con quién me compare siempre, pero si estoy aquí yo creo que sí. Te hemos visto jugar poco. Lo cierto es que las dos veces que hemos tenido la oportunidad de verte, has rendido a un buen nivel. Lo que pasa es que con Raúl ahora mismo está en un momento de cine, ¿eh? Sí, la verdad es que Raúl ahora mismo está de los porteros mejor en forma de toda la liga, creo yo. Y sé que ahora mismo es complicado jugar, pero bueno, yo sigo entrenando a tope y cuando el míster... La liga es muy larga y pues esperemos que no haya, pero puede haber lesiones, puede haber altibajos y al final tenemos que estar a tope los dos para poder ayudar al equipo.
una faena quedar eliminado en la Copa del Rey, porque ahí me imagino que era tu oportunidad. Sí, justo la oportunidad que me da a mí de jugar la Copa del Rey y nos eliminan. Pero bueno, al final era desde todo el equipo. Y sí, la verdad es que me hubiera gustado seguir jugándola, pero bueno, como a todo el equipo. Y continuamos en Valencia, porque eres de Valencia Capital, claro. Sí, Valencia Capital. Y Valencia, ahí juegas en dos equipos, en el Marista y en el Levante. Sí, bueno, o sea, son antagonistas, el uno y el otro, ¿no? Ahí en cuanto al fútbol sí que son antagonistas. Sí, son los colegios de Marista y Dominico, siempre han sido las dos canteras. Y cuando llegó el Levante, el año de ascenso fue cuando se unieron. Yo por eso llego al Levante, pero realmente ellos como si siguieran Marista siempre. Para se unieron las dos canteras con el Levante para hacer un conjunto más fuerte. Lo que está claro que lo tuyo son las universidades, porque te vas a Antequera, que también es la Universidad de Málaga, el Antequera, ¿no? Que es la cuna, en este caso, el único equipo representativo, en este caso, de Andalucía. Bueno, está el Jaén también. Sí, bueno, está el Jaén París Interior, y son los dos únicos equipos ahí que parece mentira. Que con tantos jugadores que hay en Andalucía y solo hay dos equipos, es raro, la verdad. Ahí me imagino que en Antequera, al margen de la universidad, la localidad de Antequerana, que está ahí a caballo, entre Granada y Málaga, allí, ¿cómo, qué hacías cuando no estudiabas? No, es que vivíamos en Málaga capital, entonces Antequera realmente íbamos solo a jugar los partidos, porque entrenando y eso entrenábamos todos en Málaga. Como la mayoría estudiábamos o trabajaban allí, en Málaga Antequera está en 45 minutos, entonces hacer solo todos los días, al final nos venía más cómodo entrenar en Málaga. Cartagena ya la conocías, porque con la Antequera estuvisteis aquí. Sí, Cartagena. Y además diste un recital. Ese día nos salía a todos nosotros, la verdad, fue el año del ascenso además nuestro. Y sí, sí, ya estuve y me quedé impresionado con la afición y todo. Luego ya fue complicado, ¿no? En primera división, el debut en primera división fue sí, complicado. Sí, fue un año que no salían las cosas. Empezamos con una dinámica mala y los partidos jugaban muy bien, todo el mundo nos felicitaba, pero al final, los últimos minutos, sacaban por tres jugadores, nos remontaban y no conseguimos aclimatarnos a la categoría. Hasta la última hora tuvisteis posibilidad de salvaros, ¿no? Hasta la última jornada. Sí, hasta ¿no? la última jornada teníamos, pero nada. El Elche y el Jumilla fueron los que, bueno, en este caso el Elche también bajó. Elche también bajó, el Jumilla es el que se salvó. Jumilla es el que el equipo se salvó. Este año te salvarás, ¿no? Sí, yo este año espero que sí. No, la clave un poco del año pasado también fue los partidos de directos contra Jumilla y contra Elche, no ganamos ninguno. Yo creo que fue un poco la clave de descenso. Este año un primer envite directo lo hemos ganado y eso creo que nos va a ayudar mucho. ¿Qué te parece la afición que tienes aquí en Cartagena? Espectacular, la verdad es que bueno, ya cuando vine con Antequera ya me quedé impresionado porque no, como tú dices, íbamos a un resultado muy favorable y seguían animando y eso nos ayuda mucho, sobre todo para los partidos de casa. La gente viene aquí y sabe que va a ser complicado ganarnos. Y en tu llegada a Cartagena ya has tenido oportunidad de conocer la ciudad, has pasado por los sitios emblemáticos, imagino el puerto por supuesto, ¿no? Pero sí, el puerto sí que lo he visto, fue muy bonito, sobre todo el día de la presentación que fuimos en barco dando una vuelta por toda la bahía y muy bonito todo. Y también está un poco por el centro, pero bueno, me falta ver cosas. O sea, todavía el museo arqueológico no lo conoces, no conoces todavía el teatro romano. El romano tampoco. ¿O qué vas a esperar, que te lleven de gratis? El no. Museo arqueológico gratuito. No, hombre, cuando tenga tiempo, entre estudio y el fútbol sala, poco. ¿Y aquí con quién compartes piso? No, yo estoy solo en la residencia universitaria. Como soy el único que estoy allí, soy el único que estudio, entonces estoy el único que estoy en la residencia. Te saldrá gratis, claro. Bueno, eso es el club. Bueno, pues Alberto, ha sido un placer charlar contigo, conocerte un poquito más. En fin, tus estudios, que me imagino que irán regular, porque compatibilizar. Sí, cuesta. Sí, a la gente de normal ya le cuesta llevarla en mi carrera, le cuesta ir año por año. A mí, pues más aún. ¿Los profesores son comprensivos contigo cuando le dices, tengo que viajarme, esta semana me voy a Canarias? Y te dirá el profesor, y a mí que me cuenta, el catedrático. Sí, pero no, o sea, si tienen que cambiar algún examen o algo lo hacen, pero a la hora de estudiar están en las mismas condiciones que los otros. ¿Y las prácticas? Las prácticas, eso sí, sí, bueno, si yo le entré un justificante de que tengo un partido o algo, sí que me lo puedo cambiar. Sabrás que aquí hay unos elementos magníficos, unos de primer nivel, ¿no? Para hacer las prácticas de todo tipo, ¿no? Sí, sí, bueno, todas las empresas que hay, sobre todo con el puerto y todo eso, hay muy buenas empresas que me lo han dicho. Bueno, pues Alberto, que tu estancia en Cartagena sea tan larga como el próximo protagonista que vamos a tener con nosotros aquí en este programa, en este nuevo programa de Tele Cartagena, que vino aquí para un rato y no hemos podido echarlo, que se llama Javi Matías. Gracias, Alberto. A ti.